Un niño de 15 años se ha convertido en el retratista más joven y con mayor talento en la localidad de Engativá. Su casa es ya la galería de los personajes más influyentes del país. En este conjunto residencial del barrio Bachué, en la localidad de Engativá, vive un joven promesa de la pintura y el dibujo en Colombia. Tiene 15 años y desde los 5 ha soñado con ser el artista de talla internacional, reconocido por retratar a políticos e importantes personajes de la vida pública. Vamos a conocerlo. Sus padres lo bautizaron con nombre de artista, Elliot Vivaldi. Se apellida Guevara Hurtado y su técnica favorita es el grafito. Como tratar de plasmar, o sea, en el papel, eh, lo que estoy viendo en la fotografía, pero, o sea. Que quede mejor para mi gusto, ¿no? Que quede mejor, que quede un retrato hiperrealista. Omar Guevara Martínez es el padre de Elliot. Nada comparado con su hijo es casualidad, pues también pinta desde los cinco años. Me he formado espiritualmente para que él vea las cosas más claras ya, porque el arte a la vez es un propósito para nuestras vidas, un propósito para nuestras vidas, para ir andando más. Claramente, ya. Tener más visión, más en la vida, ya. La sala de su casa es una galería. Allí hay cientos de dibujos expuestos organizados por temáticas, retratos, paisajes y obras abstractas. Algunos de ellos son, digamos, el presidente Juan Manuel Santos. Otro, digamos, sería Rafael Correa, el expresidente Álvaro Uribe. Eh, el ya muerto, ya presidente, este... Chávez, el presidente Chávez. Maestro, así llama Elliot a su papá, quien se ha esforzado por orientar el talento de su pupilo con paciencia, perseverancia y humildad. Elliot Vivaldi ha ganado más de cinco premios a nivel nacional e internacional. Y con el retrato del alcalde mayor Gustavo Petru Rego, yo me despido desde el barrio Bachué en la localidad de Engativá. Johan Benavides, Noticias Capital.